Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales. Se inunda Cali de eventos, hablando de este invierno, pues que es otra la capital vallecaucano. Se viene el baloncesto profesional. Qué bueno tener a Yomario Tejada, porque Cali repite como sede de ese torneo nacional aquí en la ciudad de Cali. Bienvenido, Yomario. Muchas gracias. Cali es la cuna del baloncesto profesional. Es importante resaltar que esta última oportunidad en la que vamos a ver el baloncesto profesional reunido en una sola sede se va a hacer en Cali. El próximo semestre ya retorna el baloncesto a las sedes de las regiones de los equipos profesionales y no vamos a poder disfrutar en un solo sitio todos los equipos, todos los partidos, y estamos aprovechando esta última oportunidad para que Cali se luzca como lo ha hecho en las oportunidades anteriores. Y la buena noticia es que con aforo, ¿no? Pueden ver el espectáculo que no se pudo ver en el anterior, pues por pandemia, por todo lo que pasó, pero este año va a tener el aforo total el Evangelista Mora y los escenarios que se van a utilizar. Eso es importante también para que no se pierdan el espectáculo. Esa considero yo es la mejor noticia. O sea, nosotros hemos hecho dos ligas en Cali que se han hecho bajo la modalidad de burbuja, porque era imposible realizarlo de otra manera en razón a la pandemia que vivió el mundo. Sin embargo, en este momento vamos a tener la oportunidad de que tanto los vallecaucanos como los caleños, como los colombianos que quieran venir a Cali a disfrutar del baloncesto, puedan entrar al Coliseo Evangelista Mora y ver presencialmente todas las jugadas de sus equipos preferidos. Bueno, ¿solamente 7 equipos en esta temporada? Efectivamente, 7 equipos, 7 muy buenos equipos, muy bien armados, muy bien reforzados, con una excelente calidad deportiva y con unos extranjeros de primer nivel a nivel internacional. ¿Por los pocos equipos cambia un poco la parte organizacional del torneo mismo? Digamos que cambian algunos aspectos poco relevantes del torneo. La fase eliminatoria, que normalmente se jugaba a un todos contra todos a una sola vuelta, se va a jugar un todos contra todos a doble vuelta. Eso va a permitir que cada equipo dispute dos veces con sus rivales los partidos. En la fase de cuartos, el primer clasificado de la fase eliminatoria pasará automáticamente a la fase semifinal y los 6 equipos restantes disputarán los 3 cupos que quedan para la fase semifinal bajo la modalidad de playoff al ganador de 2 de 3 juegos. Posteriormente, la fase semifinal y la final seguirán igual, será al ganador de 3 de 5 juegos bajo la modalidad de playoff. Qué bueno, pues yo, Mario, vamos a estarlos acompañando allí, invitar a la gente, que no se pierda ese espectáculo. Claro, invitamos a todos los colombianos, a los vallecaucanos, a los caleños, a los amantes del deporte y en particular del baloncesto, para que disfruten del bello espectáculo del baloncesto profesional que se va a disputar en la ciudad de Cali a partir del 22 de abril de este año. Logros para contarlo. Somos inclusión, pedagogía y convivencia, escuela, ejemplo y comunidad. Somos tu visión, tu movimiento, tu alternativa y oportunidad. Somos solidaridad, somos tu camino, tu historia, somos vida. Logros para contarlo.